I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through. La verdad que, bueno, primero que nada agradecer este detalle tan bonito que han tenido la entidad, la Junta Directiva del Club Deportivo de Tenerife, para con nosotros, ¿no? Que quieras o no, pues sí, efectivamente es una satisfacción muy grande reencontrarnos tantos compañeros que hace muchísimos años pues que algunos no nos vemos. Y sobre todo, bueno, pues volver a pisar estas instalaciones que en su día fueron nuestra casa y que, bueno, gracias a Dios actualmente están totalmente remozadas y es una delicia poder estar aquí en este Tenerife, o Club Deportivo Tenerife de actual, ¿no? Era unos pensamientos fabulosos, fabulosos. Ya venía caminando hacia acá, hacia el Heliodoro, y de verdad que se te vienen los buenos pensamientos de todo un poco, y ver a los compañeros y tener una imagen y verlos ahora, de verdad que una alegría inmensa, ¿me entiendes? Y sobre todo, alegre y contento de un buen reconocimiento a nosotros, sobre todo que han tenido el Tenerife con nosotros, y de verdad que muy contento. Pues es que era una cosa muy buena, era una plantilla maravillosa, que tenía unos jugadores maravillosos y estábamos entre todos, pues luchábamos mucho y éramos una cosa maravillosa. Éramos, por eso siempre he dicho yo que yo, a mí todos los años que he estado con una club, jugadores o esto, para mí han sido todos una familia y me han querido un montón, y fue una cosa maravillosa. Lo que pasa es que, claro, yo venía de más ascensos atrás y entonces, pues bueno, se nota, pero es una maravilla. Y ahora mismo verlo los muchachos aquí, que algunos llevan años que ni sabía, pues sabía sí, pero más o menos, pero no los había visto. Y ahí me encanta estar con ellos un rato y una alegría estar aquí otra vez en el estadio. Reunirte, que es fundamental, reunirte con los compañeros de muchísimos años, los 30 y pico años que estamos hablando, pues la verdad que te produce una alegría enorme. Hay muchos que realmente, a veces, aunque estemos en una isla que nos podamos encontrar todos, pues no tenemos todos la misma facilidad. Y la verdad que te hace muchísima ilusión y realmente, pues primero, que está bien de salud, que es lo fundamental. Hay mucha gente también que se ha perdido, donde realmente han hecho que la historia del Tenerife pues haya crecido en su momento, otros que no han podido venir, pero realmente yo creo que lo mejor que te puedes encontrar es que todos ellos han engrandecido el club. Te da muchísimos recuerdos el reencontrarnos bastante de los partícipes de ese ascenso hoy aquí en el estadio, sitio donde bueno, tantos logros se han conseguido, y uno de ellos importante fue ese, que salimos del fútbol no profesional para llegar al fútbol profesional, y muchos recuerdos, los que estamos disfrutando, sobre todo recordando muchos momentos, y nada, pues a disfrutar, a pasar un buen rato con ellos, con la directiva actual, que al final son los que se ha organizado todo para el centenario. Yo creo que qué mejor momento que este para demostrar que bueno, que la historia del Tenerife es bonita también. Son parte de una historia reciente y la verdad que muy, muy contento y satisfecho de tener este encuentro, porque pues de alguna manera la memoria hace grande a las personas y ellos pues no pueden estar olvidados, puesto que sí que han sido y son y deben ser pues una parte importante para este club, porque en su momento también consiguieron pues gran éxito con ese ascenso y viven el club, y por supuesto que hay que estar cerca de ellos. Bueno, los años van pasando muy rápido y los acontecimientos después de nuestro ascenso vinieron otras etapas muy también exitosas, y a veces parece que una etapa mata a la otra, lógicamente, ¿no? La gente lógicamente vive lo actual, han pasado muchísimos años, pero bueno, los que tuvimos la suerte de vivir algo y en parte todo aquellas y pertenecer a la familia del Tenerife,
lo guardamos en el corazón, ¿no? Y son momentos inolvidables que, bueno, pues ahí quedan, ¿no? Para nosotros y para de vez en cuando también recordárselo, pues, a nuestras amistades, nuestros hijos, nuestros familiares, que, bueno, para nosotros es un orgullo muy grande. El equipo está jugando muy bien, el equipo, es que también es que el equipo tiene un buen equipo. El entrenador, pues, está haciendo las cosas muy bien y el equipo está ahí. Oye, ¿qué se sube? Pues bueno, ¿qué se aguanta? Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero hemos hecho una buena temporada y el equipo, yo creo que tiene mucha posibilidad todavía de subir directo, porque estamos a poquitos puntos, pero yo creo que yo veo al equipo con muchísimas ganas y parece que ven los muchachos, están muy bien, me encanta. Es hora de dar la campanada porque creo que se lo merece por los aficionados, por los mismos propios jugadores, por lo que hemos estado todos aquí metidos y hemos conseguido, ¿no? Yo me acuerdo en la época nuestra, de verdad, dos ascensos y es increíble, increíble. Vamos, que es una cosa muy bonita para recordarlo y para estar ahí. Yo creo que este año pueda conseguirlo y poder conseguir el ascenso, que es lo que deseamos todos y yo creo que vamos en una buena dinámica y que sigan los chicos trabajando y conseguir tener fe sobre todo ellos, en ellos mismos, de que todo es posible y podamos conseguirlo ya lo que es el ascenso. Se ha vuelto a generar, al final todo depende del primer equipo y si el primer equipo está bien, pues al final todo cambia, encima ha coincidido año de centenario, es único para el club, para todos los que podemos vivir este centenario, que nos volveremos a vivir otro y sobre todo disfrutando y lo que esperamos todos, ¿no? Que al final de temporada podamos celebrar algo que, bueno, que todos deseamos, que no nos atrevemos a nombrar, pero que todos lo deseamos. Las leyendas se escriben para que haya un presente y un futuro, tienes que haber un pasado y el pasado de esta época o de esta década, pues la verdad que sí, que fue muy bonito y realmente pues para contribuir que el Tenerife pues pudiéramos recuperar una categoría. No nos podemos quejar, si, la verdad que hacía muchísimos años que por lo visto no daban con la tecla, yo creo que se han hecho las cosas bien, yo creo que bastante bien. Y cuando tú renuncias a un tema que es fundamental como el tema de la cantera, tienes que estar arriba y el equipo pues está arriba y la gente perdona esto. Otros años pues realmente no, ni teníamos canteranos, estábamos abajo año tras año y yo creo que este año han hecho las cosas como se tienen que hacer. Yo creo que la gente pedía también un cambio o una apertura mucho mejor en todos los sentidos, en el tema deportivo, en el tema institucional, que yo creo que ha sido también clave y que tenemos que seguir abriéndonos, no estar con rencores, machangadas, porque todo el mundo, independientemente, no debe ser esto un pensamiento único, es un pensamiento mayoritario, donde todo el mundo, pues su opinión tenga cabida en cualquier sitio. Bueno, este año estamos todos muy ilusionados, hay un equipo muy compacto, muy serio, un equipo comprometido y la verdad que da gusto verlo, ¿no? Es verdad que la segunda división es una división muy complicada, muy difícil, donde hay muchos altibajos, pero bueno, yo creo que el Tenerife está manteniendo una regularidad y sobre todo un compromiso de sus futbolistas y su entorno que ha facilitado, bueno, pues todo este movimiento que a día de hoy, faltando muy pocos partidos, pues tengamos ahí unas posibilidades serias de poder el equipo pues volverlo a meter en la primera división. Conocimiento a ese esfuerzo que en su momento hicieron ellos y que siguen ahí, están de cerca al club, del día a día, pues tenerlos aquí, convivir con ellos, que ellos se sientan que digamos, de alguna manera pues, el Consejo de Administración, los que llevan las directrices del club, cuentan con ellos y están con ellos. Yo creo que ese es el camino para cada día pues, crear y formar más unión y todos somos importantes dentro de esta gran institución.